En Rusia, la prevención contra el VIH es de las más importantes, mientras que la tasa de infección por este padecimiento va en descenso global. El número de nuevas infecciones en aquella nación continúa aumentando. El Centro Federal de SIDA de Rusia estima que para 2016 el número total de las personas diagnosticadas va a llegar a 1 millón. La mayoría de las nuevas infecciones se producen entre usuarios de drogas inyectables cuando se comparten agujas sucias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.